Miguelo. Miguelo, ¿cómo te sientes? Francisco de Macorís, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? El timón de Alex, tío. Nosotros, Serie 5-6, siempre apoyamos para darle ese gesto de humildad y de cariño a esa persona. Como también a toda la gente de todo el país, de verdad que sí. ¿Confiate en la Fiscalía de San Francisco de Macorís? Sí, aquí hay mucha gente buena ahí adentro. Ya un llamado a la población, ya que se encuentra en la calle. Un llamado a la población que se encuentra ya en la calle. ¿Qué le dicen? Está jugando con esto del coronavirus y espero que ninguno se me contagie. Y que ahora, cuando esto se acabe, que nos vayamos a la casa. Y mañana, si Dios quiere, entonces salimos para la calle a celebrar y a gozar con todo. Sabemos que hoy es el día de tu cumpleaños. Confía en la justicia, don Miguelo. Confía en la justicia, don Miguelo. ¿Confías en la justicia? Sí, la justicia divina más que todo. Yo sé que es medio complicado. En este país uno trata de hacer las cosas bien o hacer algo sin querer hacer daño a alguien. Pero ahí está un Dios del cielo que siempre, tú sabes, nos premia. Don Miguel, ¿sabes? ¿Tú entiendes que hiciste? A los artistas, en verdad, tengo que decirle algo a los de mi género, que son los urbanos, que no tengo por qué pagarles, que muchas gracias por la oportunidad. Aquí se dieron cita muchísimos muchachos que me han mostrado mucho respeto y mucho cariño. Miguelo, Francisco, Miguelo, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Miguelo, ¿qué puedo decirle? Que ha estado desde hace días luchando por tu libertad. Tú sabes que San Francisco, nosotros somos gente fuerte y nosotros siempre tratamos de llevar la gente de nosotros hasta el top y ellos confían en mí y yo nunca lo voy a defraudar, gracias a Dios. Así vemos, así decirlo. De la niñez, mucha educación. A los padres hay que darle mucha educación, que le dé mucha educación a los niños porque ese es el futuro. Sí, se aprende mucho. Lo que pasa es que hay cosas que se malinterpretaron, se manejaron a otra forma, pero todo el mundo sabe que yo soy enfermo con los niños. De hecho, yo hago obra benéfica para niños. Lo que pasa es que aquí nadie la sabe porque yo esa cosa de niño no me gusta ni siquiera mencionar. Dominguez, ¿a raíz de esta experiencia tendrás temas nuevos? Sí, claro. Es que yo siempre tengo temas. Lo que pasa es que los temas que son limpios, sin ninguna cosita picante, a usted no le gusta, de verdad. Miguelo, ¿qué tú le puedes decir a Fato Mata? Silencio. Dile, don Miguelo, dile. Dilo. Imagínate, una gente que desconoce, que no sabe quién soy yo, entonces no me puedo molestar en decirle nada a él. O sea, él no me conoce a mí. Aquí hay mucha gente que me conoce, que me conocen desde el barrio, desde cuando yo salí, y saben que yo ni siquiera un mal vicio tengo. Miguelo, ¿qué pasó con él? No, eso no es nada, porque que, imagínate, hay que dejar que todos ellos hablen así. ¿Tú sabes que aprendí mucho de esto ahora? De que estando ahí dentro, que fue para una investigación básicamente, ahí me di de cuenta de quiénes son los que son míos y quiénes son los que no son. Miguel, una y pregunta. Entonces esa gente ya tú sabes que yo soy un tipo medio rock izquierda que nunca me van a volver a ver. Ajá, con Miguelo, a la prensa que te apoyó. A la prensa que me apoyó, muchas gracias a todos. Yo sé que hay mucha gente que y nosotros los artistas, los urbanos, hemos sido muy golpeados por la prensa, pero en la prensa de aquí de San Francisco de Macorís, yo tengo que agradecer a todos, de verdad, que muchos. Una pregunta. Mi amigo de Tony Almonte. Ah, sí.